Hola gente, en este video voy a hablar de lo que posiblemente podría pasarle a nuestro planeta Tierra. ¿Cómo sería el fin del mundo? Aquí van cuatro teorías sobre un inevitable apocalipsis. Desde los mayas hasta Nostradamus, hay cientos de teorías y profecías en torno a cómo será el fin del mundo y qué pasará con la vida en la Tierra cuando un apocalipsis final toque sus puertas. Quizás en ese momento estés trabajando, estudiando, paseando con la novia, o viendo una película en Netflix. Pero, ¿qué podría causar el fin del mundo? ¿Invasiones alienígenas, llamaradas solares o desastres naturales? ¿Cómo te imaginas el fin de los tiempos? El fin del mundo es uno de los eventos futuros que más nos llenan de terror con el simple hecho de pensar en él. Y aunque según los científicos esto sería inevitable, muchos de nosotros nos preguntamos cómo y cuándo será el último suspiro del planeta Tierra. Desde invasiones alienígenas, el agotamiento de recursos naturales o fenómenos meteorológicos desastrosos, cada uno de ellos parece ser un escenario desesperanzador para la raza humana y todos los seres que habitan este planeta. Pero ahora te hablaré de algunas de las teorías apocalípticas de cómo posiblemente terminaría el mundo. Las profecías de Nostradamus. Te digo que las teorías y profecías sobre el fin de los tiempos no son para nada nuevas. Distintas culturas y personajes míticos de la historia han dejado plasmado ideas sobre lo que le depara a la raza humana en el futuro. Quizás uno de los profetas más reconocidos, admirados y populares es Nostradamus, un hombre francés que en 1555 publicó un libro donde escribió una serie de ideas que año con año son interpretadas para tratar de predecir lo que pasará en el futuro. A este señor se le atribuyen las predicciones de eventos como la llegada al poder de Napoleón, la Segunda Guerra Mundial, el descenso de Kennedy, la caída de las Torres Gemelas e incluso el ascenso al poder de Adolf Hitler. En cuanto al fin del mundo, el famoso profeta francés aseguró que el fin del mundo llegará cuando Saturno, Urano y Neptuno se alineen, lo cual provocaría que la Tierra salga de su órbita y choque contra el Sol. Pero antes de continuar con nuestra explicación, tenemos una pequeña petición. Si te gusta nuestro contenido, por favor, apóyanos. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones. Muchas gracias. Esta no es la única visión del fin del mundo. Si bien esta es una de las diversas teorías que los conspiranoicos exponen y afirman que podrían terminar con la vida en nuestro planeta, existen otras teorías que verdaderamente te pondrán los pelos de punta. Invasión alienígena. A pesar de que hay personas que no creen en la existencia de vida inteligente fuera de la Tierra, creyéndose los únicos seres inteligentes en un universo con tantos planetas que no tienen un número para describir cuántos son. A pesar de eso, una de las teorías más populares actualmente es la invasión de seres de otros planetas, que podrían venir en los últimos tiempos para conquistar la Tierra y deshacerse de la raza humana, para posiblemente explotar sus recursos naturales o quizás terraformar la Tierra para habitarla. Pero saliéndome del tema, yo les digo que en el planeta Tierra, los humanos ya estamos conviviendo con seres procedentes de otros mundos, que viven camuflados en nuestra sociedad, como los gigantes Anunnakis, sus descendientes, los reptilianos Chitauris y sus empleados grises. Esto puede sonar a cosa de locos, orates o chalados, pero según el geólogo e ingeniero estructural Philip Schneider, que laboraba para el gobierno de los Estados Unidos, en vida él dio conferencias y aseguró que eliminó a dos alienígenas denominados como grises altos, que se encontraban en una base bajo tierra. Además, Credo Mutua, un chamán zulú de África, que escribió libros acerca de los Chitauris, los hombres lagartos del África, pero eso ya es tema para otro video. Aunque supuestamente oficialmente no se ha confirmado la vida en otros lugares de la galaxia, los científicos creen que esta sería una opción viable. Escasez de recursos naturales. Por mucho tiempo se ha pensado que una tercera guerra mundial se podría dar debido a la falta de recursos en el planeta, ya que según algunos expertos, somos muchos y podríamos acabar con los recursos del planeta en poco tiempo, a diferencia de los humanos de hace 5.000 años que eran menos. E incluso algunos investigadores afirman que países de Medio Oriente vendrían a Sudamérica, al Amazonas
a llevarse grandes cantidades de agua en grandes reservorios. Pero ahora mismo se está viviendo un conflicto en Europa, que esperemos que no pase a mayores y todo vuelva a la normalidad. De acuerdo con los investigadores, el aumento de la población a nivel mundial provocaría un desabasto general de recursos que no podría cubrir todas las necesidades de los humanos y así podría perecer la raza humana. Calentamiento global o mini glaciación. El supuesto aumento de las temperaturas en todo el mundo provocaría desastres naturales dignos de un apocalipsis, desde inundaciones, huracanes o sequías que podrían hacer de nuestro planeta un lugar inhóspito. Aunque en el tema del calentamiento global, la comunidad científica está dividida. Hay algunos científicos que aseguran que en vez de que el planeta se caliente, este se estaría enfriando y estaríamos cerca de entrar a una mini glaciación. El señor Luis Carlos Campos, especialista en cambio climático y autor del libro Calor Glacial, asegura que en el 2030 nos acercaremos a un bajón solar llamado mínimo de Glacier, en el que nos enfriaremos, y asegura que el pico de frío más alto será entre el 2080 y el 2090. Desastres solares. Una de las teorías más aceptadas por la comunidad científica es el aumento de la masa del Sol, que por su cercanía con la Tierra terminaría por absorber al planeta, dejando un desolador y fatal desenlace para los humanos. Que por cierto, hasta Hollywood habla de este tema en un par de películas que lo explican a detalle. Sin embargo, los investigadores aseguran que para que algo así suceda, tiene que pasar unos 3.000 años aproximadamente. Si bien esas teorías son algunas de las más locas e inverosímiles, no podemos descartar que un supuesto fin del mundo se vea como una de ellas. Pero podemos estar tranquilos, relajados, pues quizás tendremos que esperar miles de años para verlo. Y bueno, esto no nos afectaría a nosotros directamente, ya que en 3.000 años, ¿dónde estaremos nosotros? Algunos personajes que están asociados a la ufología e investigadores de fenómenos y temas ovni aseguran si es que llegara a pasar un desastre de tal dimensión, algunas razas alienígenas positivas vendrían a ayudarnos. Algunos aseguran que los Anunnakis buenos vendrían a ayudarnos. Los de la facción de Enki, que son los Anunnakis buenos, que son todo lo contrario a la facción Anunnaki de Enlil, que se les podría considerar como los Anunnakis malos. Y bueno, otra especie que es peor que los Anunnakis enlianos serían los reptilianos, los demonios de toda la vida, que aparecen en casi todas las culturas primitivas de la Tierra, alimentándose de las emociones y del sufrimiento del ser humano. Pero sin dudarlo, existen alienígenas positivos y negativos, buenos y malos, seres que estuvieron quizás antes o después de que comience la vida en el planeta Tierra, y por el tiempo de existencia que poseen, nos llevarían miles hasta millones de años de adelanto tecnológico. La Biblia también nos advierte de lo que podría suceder en un evento usualmente conocido como el fin del mundo, que es descrito en 2 de Pedro, versículo 3:10. Los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos serán destruidos con fuego intenso y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Esta es la culminación de una serie de eventos conocidos como el Día del Señor, el tiempo cuando Dios intervendrá en la historia humana para su juicio final. Génesis 1:1. En ese tiempo todo lo que Dios ha creado, los cielos y la tierra, será destruido por él. La fecha de este evento, de acuerdo a la mayoría de los eruditos bíblicos, es al final del periodo de 1000 años llamado el milenio. Durante estos 1000 años, Cristo reinará en la tierra como rey en Jerusalén, sentado en el trono de David. Si te ha parecido interesante el video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un like. Muchas gracias por ver este video.